What? Recording? What? You recording on that? Are you recording on it? Yeah, I'm recording. Record? Yeah. Okay. Do you want to say hi to the cam? Hi, guys. Thanks. Quisiera decir que ese soy yo aterrizando en las Bahamas, pero aunque me parezco mucho, realmente es Daniel Craig actuando como el agente 007. Y es que las Bahamas tienen tanto encanto que Ian Fleming, autor de James Bond, ha elegido muchas veces estas locaciones. Por lo tanto, si usted piensa en un destino que sea playa, brisa y mar, Bahamas es su lugar. Bahamas es su lugar. Las Bahamas son en realidad un archipiélago de más de 700 islas. No se puede decir que sea parte de Centro o de Norteamérica porque queda al frente de la península de la Florida a menos de 100 kilómetros de distancia. Las aguas del archipiélago de las Bahamas están catalogadas dentro de las más transparentes del mundo. Según un dato que nos dieron, uno puede llegar a 61 metros de profundidad y aún así se podría ver el fondo del mar. Estas islas son consideradas un verdadero paraíso, por eso fueron escogidas para la grabación de muchas películas, entre ellas las más conocidas, las de la agente 007 o también Piratas del Caribe. Aquí en las Bahamas, la moneda es el dólar bahameño, pero es lo mismo que el dólar americano. Así que si piensan venir, mejor cargar buenos dólares, porque si cargan euros, entonces solamente los aceptan en los bancos y en los casinos. Dicen que este fue el primer lugar que pisó Cristóbal Colón cuando llegó a América, y él fue el que le puso el nombre. Bahamas significa mar bajo. Si estás aquí en las Bahamas, es fácil encontrarte con grupos musicales. El folclor de aquí se llama el juncano, o también llamado el jumbal, que es una mezcla de tradiciones musicales de África, pero también influencia europea. Nos hospedamos en el Hotel Rue. Esta es una de las mayores cadenas y cuenta con más de 100 hoteles alrededor del mundo. Tomamos un todo incluido y quedó perfectamente ubicado junto al famoso Hotel Atlantis en Paradise Island, que es una de las islas bahameñas separadas de la capital solamente por un par de puentes. Este hotel 4 estrellas lo tiene todo, desde una piscina central con un bar abierto. Tiene restaurantes temáticos como el Crystal. Sus habitaciones tienen balcones con una excelente vista y estratégicamente se encuentra ubicada en una de las playas más populares y largas de Paradise Island, que es la Cava Beach. Si quieres más información, recuerda leer nuestro blog escrito a través de nuestra página www.viajandos.com.com. Un poquito complicado caminar en la arena. Ahí es el hotel. La playa, la piscina. Viene a ser más o menos esta. El cielo está espectacular. Hola,
Pero definitivamente lo que más llama la atención de esta zona de las Bahamas es el imponente Hotel Atlantis. Es todo un complejo hotelero que abarca 7 hoteles diferentes. Estamos en Atlantis, al fondo es Atlantis. Tiene además todo un parque acuático de más de 57 hectáreas que se llama Aquaventure. Aquí se encuentran algunos de los mejores toboganes, como un tobogán doble llamado Challenger Slide, que te mide el tiempo para competir con tu compañero de viaje, o tal vez este que es el Leap of Faith, una caída casi vertical que comienza en una imitación de un templo maya y atraviesa un estanque lleno de tiburones. De poder ahí ver pincitos, ahí pescaditos, hay tiburoncitos. Dentro del Atlantis también vas a encontrar una zona llamada Dolphin Cay, que es un hábitat y un centro de enseñanza para delfines. Y el casino es de clase mundial, es el más grande del Caribe. Es un casino gigantesco. Nosotros estuvimos alrededor de este casino viendo cada una de sus entradas y se ve de lujo. Mientras tú vas caminando por este complejo del Atlantis, tú puedes observar muchas especies marinas como estas que ves acá. Mantarrayas. Dentro del complejo del Atlantis también puedes recorrer esta zona llamada The Beak. A nosotros nos encantó. Tú puedes encontrar aquí muchas especies marinas. En Atlantis estamos recorriendo las excavaciones y estas son medusas. Puedes encontrar ruinas recreando la historia de la ciudad perdida, Atlantis. Es un lugar que se debe experimentar. Tiene un inmenso acuario con diferentes clases de peces. También tienes la oportunidad de tocar algunos animales, por ejemplo, una estrella de mar como esta. O si eres un poco más atrevido, puedes llegar a hacer snorkel y nadar dentro de estos peces. Si a ti te encanta ser explorador como nosotros, este lugar te va a encantar definitivamente. Ahora, si a ti te gusta el plan de caminar y el plan de comprar, también puedes visitar esta zona que se llama Marina Village Atlantis. Esta zona es famosa porque es uno de los puertos más reconocidos, donde también puedes alquilar yates para navegar o pasear. Este lugar tiene una diversidad de colores en cada una de las fachadas de las tiendas. Aquí puedes encontrar todo tipo de accesorios, ropa, tiendas de diferentes marcas y estilos. Bahamas es sin lugar a dudas un lugar que reúne descanso, lujo, cultura y emoción con un ambiente que casi ni parece americano.